en la acera y después lo traían aquí a la media luna. ¿Qué opinión tienes tú de la media luna y del uso que está dando la comunidad del Club de Guaso de acá de la zona? Yo creo que falta más apoyo desde el gobierno, también desde a lo mejor otras entidades gubernamentales para poder mantener, porque en el fondo lo que se ha hecho y lo que se ha logrado de mantener esa media luna, que en el fondo no solamente es una media luna, sino que es un punto de encuentro y también es un lugar que tiene historia. Entonces creo yo que se necesita que no solamente los guasos o la gente de acá del sector sea la que está empujando para mantenerla y mantener sus tradiciones, sino que estas son tradiciones chilenas y son tradiciones que en el fondo no solamente están ligadas con el tema del rodeo, que la media luna en el fondo es también... Lleva un corral de piedra, digamos, claro, porque corral, más funciones que la media luna. Exactamente. En el fondo también tiene funciones arquitectónicas, tiene funciones de reunión, tiene funciones, qué sé yo, de mantener o guardar ganado ahí también para otras funcionalidades. Entonces, ese punto es importante que se mantenga, que no se pierda de aquí a un tiempo más. Ya ha durado, no sé, más de 200 años. Más, quizás sea la medula más antigua en uso permanente en Chile, ¿eh? Claro, sí. Es muy antigua. Sí. Muchas gracias, Piero. Gracias. Gracias por la guía. Gracias.